8 de enero, hoy es el nuevo Reyes. Hoy estamos celebrando los Reyes Pau. Vamos a celebrar los Reyes Pau y yo. Mirad quién viene a saludarme. ¡Tirini! Sí. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. 8 de enero bautizado como el nuevo día de Reyes, porque hoy vamos a celebrar Pau y yo el día de Reyes. Ayer Pau hizo por la tarde un roscón que, bueno, ahora os voy a enseñar cómo salió. Está muy bueno de sabor, no nos esperamos a tomarlo hoy, lo abrimos anoche, o sea, lo empezamos anoche, pero salió un roscón sin agujero, o sea, un agujero, parece el agujero del culo. O sea, es que suena mal decirlo, pero literal lo vi y Pau le dejó agujero. Luego había que dejarlo que creciese, entonces el agujero se hizo más pequeño y al meterlo en el horno, literal, el agujero se quedó así. Mañana me levanté, me fui a barre, como habéis visto, y ahora voy a ducharme, que he sudado un montón. Venía con esto, lo tenía en las dos clases, lleno de sudor. He sudado muchísimo hoy, ha sido una clase súper guay. Y nada, voy a ducharme, a vestirme, y ahora os cuento el plan del día, porque hasta que vengan los Reyes esta noche, a ver, tendremos que hacer algo durante el día. Así que eso, voy a duchar. Me he puesto un poco fuera de mi zona de confort. Me iba a poner esta camisa con vaquero y zapatillas blancas, pero me he acordado de este top que me compré la semana pasada. Es de Free People, súper mono para el veranito, con un pantalón alto y esto así anchito. Y digo, me lo pongo como de chaleco. Entonces, eso, creo que voy un poco peripuesta para mi gusto. O sea, para mi gusto, no, como para mi estilo. Pero en realidad, pues eso, también este año me quiero empezar a arreglar, no ir siempre en chándal o siempre tan dejada, porque realmente cuando me he visto así me veo como que no soy yo, cuando yo antes me arreglaba un montón. Pero bueno, está bien que me haya puesto las botas también, porque me acuerdo que el año pasado en febrero fuimos a Santa Bárbara en pantalón corto, y aunque luego hay subidas y bajadas de temperatura, yo creo que en unos meses ya no me podré poner bota, así que así nos vamos a ir. Me ha dado mucha pereza arreglarme el pelo, así que me lo voy a dejar así y bueno, os cuento. El plan de hoy es un poco dejarse llevar. O sea, no tanto dejarse llevar, pero como que no está tan cuadriculado. Hay veces que eso me estresa, ¿no? Como no tener las cosas organizadas. Por otra parte, es uno de mis propósitos de este año, porque cuando no tengo las cosas bajo control me pongo nerviosa. Así que para empezar vamos a ir a ver una casa, pero antes de ver la casa vamos a ir a tomarnos un cafelito, a desayunar algo y estar como tranquilos. No sé, supongo que daremos un paseo y vamos a ver qué nos parece, y luego nos venimos a casa, que queremos hacer eso, el plan de Reyes. Así que listo, voy a coger una chaqueta, a preparar el bolso y andando. Le he dicho a Pau que si no era esto como de embarazada, porque es típico que pegaría aquí como una barriga de embarazada, ¿verdad? Plan, el pecho aquí y aquí un barrigón, pero no de embarazo. Mirad qué caballito de mar. Ese ha sido su regalo de Navidad que le trajo Santa Claus. ¿Qué quieres? ¿Que te coja? No sé, quiere quedarse. Mirad qué guapa está. El nuevo arnés es el mismo, pero en otro color. Que se ensucie menos. Ya me había puesto la chaqueta y todo cuando me ha dicho Pau que él sí que había desayunado algo, y he pensado en esta preciosidad de aquí, se me ha caído una almendra. Mirad por favor qué bueno de pinta. Me ha dicho que él se lo ha rellenado de mermelada, pero a mí no me da mucho tiempo, así que me lo voy a comer así solo. Está muy bueno. La forma falla un poco, pero ha sido la primera vez que hacíamos roscón, así que tan bueno está que de ayer a hoy mirad lo que queda. Oh,
Hemos salido de desayunar, hemos ido a la cafetería esta que ya os dijimos antes de que viniese Kike en septiembre. Y me acuerdo del día que es porque yo llevaba puesto el cosito este, ¿cómo se llama? El set este de Free People rosa que os gustó tanto, que a mí también me encanta, que es como de punto rosa arriba y abajo, que me lo compré con mi primer sueldo en Malibu un día después de salir de barra, o sea, con mi primer sueldo del trabajo de oficina. Mirad qué guay el sol ahí. Estamos aparcados en la puerta de la casa, no hemos entrado a verla, la hemos visto por fuera y ya estamos diciendo que sí. Ya estamos de nuevo en el coche, hemos llegado al parking del supermercado al lado de casa. No he grabado nada dentro de la casa porque era bastante trope. Encima íbamos como apuntando todas las cosas que nos gustaría cambiar. ¿Puedes explicar lo que es trope? Que no son trope ni nada. Trope es como así. Desastre. He estado en la casa, nos ha gustado bastante. Creo que por fuera pintaba mejor de lo que era por dentro, pero por eso mismo, porque por dentro necesita algunas renovaciones. Entonces hemos tenido que coger notas para pedir... O sea, como para hablar con nuestra señora de la inmobiliaria, agente inmobiliaria, para que nos diga pues cuánto podría ser, si cree que es un buen proyecto para nosotros y nuestras necesidades, en fin, todas esas cosas aburridas. Y no he grabado mucho, sí que os he grabado cómo es por fuera. Súper, súper, súper bonita. Queremos pensarlo un poco y nada, hemos venido al súper porque vamos a coger berenjena, vamos a hacer una... ¿cómo se llama? Albóndigas de berenjena. Las comimos por primera vez en España, que las hizo una tía mía, que cogió la receta de internet y cogimos la receta, las hicimos estas navidades. Estaban súper ricas, son como albóndigas en tomate, buenísimas. Y aquí se lleva mucho, no sé si en el resto, si en Italia, donde venga la pasta, se come... Yo creo que no, yo creo que es algo muy americano. Pasta con tomate y albóndigas. Dicho que la noche de Reyes, no Reyes, sea esto, vamos a cenar las albóndigas. No sabemos si con pasta o con patata, está por decidir, pero igual. Igual con pasta, no sabemos. Estados Unidos, los reyes no pasan por las casas de los americanos porque pasa Papá Noel, pero en las casas de los españoles, como los españoles sí celebramos Reyes Magos, entonces pasan los reyes y por nuestra casa ya han pasado. Luego, pues eso, a ver qué nos han dejado. Justo lo que hay aquí, pasta con albóndigas. Acabamos de entrar por la puerta de casa, ni literal, ni me he quitado el bolso, y lo primero que vamos a hacer va a ser salir a la terraza porque tenemos que trasplantar estas macetitas, que son todo hierbas que compramos durante la Navidad, y con los invitados aquí, ¿qué hago con la mascarilla? Nos las trasplantamos y supongo que las meteremos aquí dentro, pero al menos pues estarán más monas y estaremos por aquí, pues eso, tranquilitos de fin de semana. ¡Vamos, Yeye! ¿Sabéis que limpiamos toda la terraza al día siguiente de limpiarla o a los dos días se lió a llover? Como nunca, y no ha parado de llover en todas las navidades. Además, mirad lo que le ha pasado a esta mesa, que me ha dado la idea de quitarle la pintura blanca. Si alguien sabe cómo hacer esto en ratán o en mimbre, bambú, sin cargárselo, déjamelo en los comentarios porque realmente queremos hacerlo. Mirad con la lluvia lo que ha pasado. Se ha ido levantando toda la pintura, literal, así. Y lo que hay debajo es de un color monísimo, entonces se nos había ocurrido quitar, que yo ya he empezado a quitar por aquí, quitar más pintura y poner algún tipo de protector a este tipo de material, que yo creo que es ratán o lo que sea, no sé, para que no se pudra, porque mirad lo que es, Pau, aquí se está pudriendo, esos puntitos de madera podrida. ¿Sí? Sí, para que no se pudra, porque bueno, es de segunda mano. Uf, mirad, esto es mala. Sí, Pau, esto no estaba antes. De vuelta en la cocina, os voy a enseñar lo que hemos comprado y ya lo quito de la bolsa. Hemos cogido un montón de yogures pequeños de estos porque esta Navidad descubrimos un yogur buenísimo, se llama Coco Jun. Descubrimos la marca en Erewhon
es de coco, están increíblemente buenos y normalmente cogemos el que es grande, es como una cosa así grande, pero solo la venden de vainilla y del original. Probamos siempre el grande grande en vez de los chiquitines por no usar tanto cartoncito de esto. Pero no son de plástico, son de... Gigi está llorando porque está ahí su juguete, el que hace ruido, y se lo tenía que quitar porque entonces no me vais a escuchar nada. Pero bueno, no están hechos de plástico, están hechos de cartón que se recicla. Así que hemos aprovechado y hemos cogido varios. Hay de vainilla, de fresa y de coco. Luego estábamos comprando pasta porque hemos decidido que vamos a hacer las albóndigas con pasta. Y estamos comprando la pasta que siempre compramos, que es la Avanza. Y hemos visto esta, Raos, que es la marca de salsa de pizza y de salsa de pasta que siempre compramos. Y a Pau, hay que ir al restaurante porque tienen el restaurante en los... seguramente el queso que le pongan ya tú y yo no podamos. Pero bueno, igual hay sin queso. Pau, ¿has mirado si esta pasta es de huevo? ¿Es sin huevo? ¿Seguro? Ok. Pues bueno, ha comprado esto porque también estaban 2x4. Este chocolate, el del monito que yo lo llamo, que han sacado chocolate blanco y a Pau le encantaba el chocolate blanco cuando vivíamos en España, entonces se lo he enseñado y se lo ha comprado. Pasta de tomate, que se necesita, una berenjena enorme para la receta y luego tomates de dos tipos. No sé cómo se llaman los tipos, creo que este es tomate pera y este tomate en rama, puede ser. Nada, vamos a empezar y os voy a enseñar cómo se hace, pero igual voy a darle crédito a la señora que dice Pau que se sabe el vídeo. Deja el vídeo en los comentarios, esa en la cajita de descripción. El primer paso es lavar la berenjena y meterla por la mitad con algunos cortes en el microondas. Con un poquito de aceite y sal para que se ponga blandita 10 minutos y después ya solamente sacarla con una cuchara y lo mezclamos con pan, perejil, un montón de cositas. Los siguientes pasos son sofreír estos tres ajitos y esta cebolla, da igual si es morada o de qué color sea, en una sartén, y cuando ya esté sofrito te pones a rallar los tomates. Son 4 redonditos, 3 de pera. Yo no los voy a rallar, yo lo que hice la otra vez también porque era Nochebuena y teníamos prisa. Los metí en la batidora, los batí. Se añade también pasta de tomate. Y mientras eso se va haciendo, ya se habrá hecho la berenjena que tenemos en el microondas, que lo he parado porque si no había mucho ruido. Entonces vamos preparando lo que viene siendo la carne de la berenjena, que la vamos a mezclar con un vasito tipo esto de pan rallado. Vamos a añadir un huevo vegano que lo he preparado, o sea, podéis añadir un huevo normal, yo evidentemente no lo voy a poner normal. He puesto una cucharada de lino y la he mezclado con 2 cucharadas de agua y veis que ya espesa. Esto es el huevo que uso también para los bizcochos, evidentemente para hacer un huevo frito no, pero para bizcocho, para ayudar a que las cosas se peguen, hace el mismo efecto que un huevo normal. Voy a volver a poner el microondas. Además del ajo de la sartén que le hemos puesto a la cebolla, se le pone aquí uno en crudo y le añadimos todo el pan rallado. Como veis ya se nos ha hecho de noche, pero básicamente hemos mezclado todo aquí, la cebolla con el ajo de la sartén, luego le hemos añadido todo el pan rallado, un ajo más en crudo directamente aquí, ¿qué más? Sal, pimienta, el perejil y poco más, y ahora se aplasta todo así bien, y para que el pan absorba toda la humedad de lo que venía de la sartén, lo tapas con papel film. Nosotros vamos a poner este plastiquito que es básicamente lo mismo y se va a quedar así un ratito en la nevera para eso, para que se ponga más duro y sea más fácil luego de hacer las albóndigas. Se va a la nevera un ratito y mientras se termina de hacer el tomate. En la misma sartén ponemos un poco de aceite.
Hemos cambiado una sartén más pequeña y ahora se tapa y se deja a fuego lento. Por cierto, ¿pensáis que salió malo el roscón? Que lo terminó Pau ayer por la noche, mirad lo que queda ya. Buenísimo, pero increíblemente bueno, aunque no sea un roscón. Noche y no hemos hecho otra cosa, o sea, no hemos parado toda la tarde realmente. Hicimos las albóndigas, las dejamos y nos pusimos con la silla, que ahora os enseño cómo se ha quedado. Y nada, ahora he puesto la pasta a cocer, es bastante tarde, son las 9, lo que pasa es que no hemos tenido nada de hambre porque cuando llegamos comimos un trozo de roscón. Y entre eso y la tostada, pues no hemos tenido más hambre, la verdad. He puesto un poco de pasta a cocer para no quedarnos súper llenos, porque después queremos tomar el roscón con el chocolate. Ya están los regalos debajo del árbol. No sé, es como que me está dando ganas. En casa de Pau, dejad en los comentarios qué tradición seguís en vuestra casa. En casa de Pau lo sabrían antes de irse a dormir el día 5, pero yo siempre ha sido como el día 6 por la mañana, ¿no? Esto que te levantas con toda la ilusión por abrir los regalos. Y nada, eso, no hemos hecho otra cosa más que estar aquí tranquilitos, descansados, hemos colocado la lavavajilla, poco más, sigo todavía con esto puesto. Creo que me lo voy a dejar hasta que ponga la esta porque seguramente me manche. No me quiero manchar, que ya me he manchado antes, por eso me lo he puesto tarde. Así que nada, voy a ver si pongo los platos y a cenar. Increíblemente bueno, y con este bol precioso que me regaló Ámbar. Ahora es el momento en el que nosotros planeábamos estrenar el roscón. Y mirad lo que queda. Medio roscón. Muy fuerte. Lo vamos a juntar con esta mezcla de chocolate y, bueno, lleva como más cosas. Shawanda, maca y como un chocolate. Yo diría que como más sano que un chocolate normal de estos en polvo. Pero además como que lleva hierbas y como un poco infusión como para calmarte, así para por la noche. Mira Gigi cómo está. Las tazas mallorquinas estas son súper, súper bonitas. Ya que hemos puesto hoy los platos de Mallorca, voy a calentar la leche en la cafetera. Que salga como más con espumita. Voy a quitarme la ropa, a ponerme el pijama. Menos mal que me duché esta mañana, no tengo nada de ganas de ducharme ahora. Y nos vamos a ir a dormir. El roscón, la pasta, las albóndigas, todo estaba súper bueno. De verdad que las albóndigas, si podéis, cuatro albóndigas nos hemos comido con un poquillo de pasta. Buenísimo, pero buenísimo, ¿verdad, Pau? Pau se está lavando los dientes, pero sí. Estaba súper, súper rico. Y luego el chocolate con el este, también súper rico. Ahora nos vamos a ir a la cama a ver una serie y mañana nos levantaremos temprano a abrir los regalos. Pau me tiene uno escondido detrás del árbol porque dice... Porque dice que los reyes han dicho que si lo veo voy a saber lo que es. Que por la forma voy a saber lo que es. Hola, gatito. Ven aquí a ver la buena noche. Sí. Y nada, eso. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy con nosotros. Y que si tenéis más ganas de seguir viendo vídeos, os suscribáis al canal. Y os veo aquí en el siguiente. Chao.